Iniciamos este resumen, parte número 2, con la carrera de la categoría Lights. La primera carrera de 2 que vamos a tener en este video resumen para todos ustedes del Gran Premio Fresnillo de Motocross. En la pista Bernardo Bonilla teníamos a Alexis Garza, piloto de Monterrey, Nuevo León, en la primera posición. Aquí lo tenemos en la toma máquina 201. Le sigue el tío Zambrano, máquina 117. Estos dos pilotos eran los grandes favoritos para llevarse el triunfo aquí en el Gran Premio de Motocross en Fresnillo, Zacatecas. Tercer lugar momentáneo para la máquina 210 de Juan Alfonso Duarte, piloto potosino del equipo Windsor de San Luis Potosí. Pero aquí teníamos el duelo entre estos dos pilotos, Alexis Garza y el tío Zambrano, piloto de Guadalajara, Jalisco, de Tenis Guadalajara. Estos dos pilotos eran los que se estaban peleando el primer lugar. Y bueno, no iban a tener rivales. De hecho, ya les sacaban un buen tramo al tercer lugar, quien es Juan Alfonso Duarte. El piloto Eduardo Martínez también estaba bien colocado con la máquina número 3. De hecho, aquí tenemos el duelo por el tercer lugar entre Eduardo Martínez y Juan Alfonso Duarte por la parte interna. Eduardo Martínez tiene ya esta tercera posición. Un piloto también que venía de menos a más, Cristian López, Oscar Toledo, en la máquina 777. José Luis Ruelas, Gerardo Briceño, Luis Munguía eran los 8 primeros lugares. Cuando ahí vemos a Juan Alfonso Duarte nuevamente en la tercera posición. Otra de las tomas que tenemos especial para toda la gente, toda la afición, que bueno, llenó como siempre la pista Bernardo Bonilla en esta edición número 36 del Gran Premio Corona de Motocross. Veamos muy bien a Juan Alfonso Duarte, realmente un piloto muy rápido, que en años anteriores, bueno, ha tenido desafortunadas caídas que lo han rezagado en las posiciones y sobre todo, bueno, al final en la tabla de puntos del campeonato. Cuando, bueno, los pilotos líderes, Alexis Garza y el tío Zambrano, aquí los vemos poco a poco. El tío Zambrano, por cierto, campeón latinoamericano y panamericano de Supercross, tiene ya el rebase sobre Alexis Garza. Y bueno, ahí la afición se volvía loca cuando el tío Zambrano todavía se da el lujo de voltear a ver en dónde estaba colocado Alexis Garza. Y va en pos del triunfo el tío Zambrano. Bueno, días antes de la competencia se estaba hablando ya de este duelo anticipado en estos dos jóvenes talentos. Por ahí se queda Alexis Garza. Estuvo a punto de apagársele la moto. Y esto aún así lo aprovecha más el tío Zambrano con la motocicleta 117. Por cierto, su hermano Cristian corre, pero en la categoría Pro. La segunda carrera de la categoría Pro la vamos a tener en la parte número 3, en el video, tercera parte de este video resumen del Gran Premio Corona de Motocross. Un ritmo de carrera perfecto de Julio, el tío Zambrano, ganando la primera carrera. Segundo, Alexis Garza. Tercero, Eduardo Martínez. Cuarto, Cristian López. Quinto, Cristian Torres. Sexto, Juan Alfonso Duarte. Séptimo, Luis José Ruelas. Octavo, Luis Alfredo Munguía. Oscar Toledo es noveno. Y décimo para Marcelino Marcía en esta primera carrera de la categoría Lights. Ahora nos vamos con la categoría 65 centímetros cúbicos, en donde solo tenía a un piloto ganador. El vencedor, por cierto, piloto local, Oscar Sánchez, el famosísimo Chapulín Colorado, sería el gran ganador de esta competencia. Emanuel Cepeda, piloto del equipo Windsor de San Luis Potosí, es el segundo lugar. Y Santiago de la Torre cierra los tres primeros lugares de esta categoría 65 centímetros expertos. Ahora nos vamos con la Lights. Segunda carrera nuevamente.
Y es Juan Alfonso Duarte el que tiene el hole shot, el primer piloto en tomar la primera curva, máquina 210, seguido muy de cerca por, era al parecer Eduardo Martínez, el piloto que está colocado segundo, pero ya Alexis Garza gana la interna y así es la máquina número 3. Eduardo Martínez tiene el primer lugar momentáneo de la competencia. Le duró poco el gusto al piloto potosino Juan Alfonso Duarte, que arrancó perfecto, pero ya después en la primera curva, o en la segunda curva más bien, fue cuando pierde terreno, pierde dos posiciones, está colocado tercero. ¿Y dónde está el tío Zambrano? Al inicio de la competencia tenía fallas en su motocicleta, está colocado cuarto el tío Zambrano. Recuerden que él está peleando el primer lugar absoluto con Alexis Garza de Fibracer FRP, Bikes and More, Tavos Cycle Extreme, piloto de Monterrey, Nuevo León, internacional el año pasado, bueno, compitiendo en la categoría 85 centímetros cúbicos en los campeonatos regionales en el estado de Texas y también en los latinoamericanos. Alexis Garza, al igual que el tío Zambrano, de las futuras y jóvenes promesas del motocross nacional. Hay que seguirlos muy de cerca estos dos chicos, obviamente sin dejar atrás a un Eduardo Martínez, a un Cristian López, a un Juan Alfonso Duarte. Y bueno, básicamente esta segunda manga era la misma historia con Alexis Garza buscando la punta, aunque sigue en la primera posición Eduardo Martínez. Un duro adversario Eduardo Martínez, sin duda alguna. Aquí tenemos ya el duelo por el tercer lugar. El tío Zambrano le está dando alcance por la parte interna a Juan Alfonso Duarte, aunque brinca muy bien ese triple Juan Alfonso Duarte, pero por la parte de interna le va a cerrar la puerta el tío Zambrano, codo a codo, lado a lado. Vamos a ver quién sale ganón, y es el tío Zambrano, sale mejor librado que Juan Alfonso Duarte. Por ahí le faltó, digamos así, como un poco más de agresividad a Juan Alfonso Duarte. Piloto que, bueno, lo recordamos hace algunos años, aproximadamente 3 años, tuvo una fuerte caída en donde se rompió las dos muñecas, el piloto potosino. Ganador de la categoría novatos hace algunos años, y ahora contendiente en esta categoría light, que son máquinas de 250 centímetros cúbicos de 4 tiempos. Digámoslo así, los pilotos intermedios. Cuando Alexis Garza ya le quita ese primer lugar, solo era cuestión de tiempo para que el piloto Fibracer FRP regresara a la primera posición. Pero bueno, recordemos que tuvo fallas ahí de concentración en la primera manga, y esto el tío Zambrano lo aprovechó para ganar, pero ahora está sólido Alexis Garza en el primer lugar. El tío Zambrano en búsqueda de la segunda posición que ostenta Eduardo Martínez. Vamos a ver si le alcanza Eduardo Martínez contender los embates del tío Zambrano, campeón latinoamericano y panamericano de Supercross, que el pasado 15 de mayo en este mismo escenario de la pista Bernardo Bonilla en Fresnillo, Zacatecas, se coronó de una forma increíble. Realmente fue el que dio la sorpresa mayúscula el tío Zambrano, y sigue demostrando que es de lo mejor que tiene el motocross mexicano, indudablemente. Vamos a ver si ahora en esta vuelta, ya que estamos entrando a la recta final de la competencia, 15 minutos más una vuelta pactada esta categoría en esta segunda manga. Alexis Garza finalizó segundo en la primera manga. Ahora en esta segunda está colocado en primer lugar. El tío Zambrano tiene que recuperar esta segunda posición, ya que si no, Alexis Garza va a ser el gran ganador en esta categoría. Tenemos otra toma en donde ya el tío Zambrano ya le dio alcance y ahora está colocado segundo. Y bueno, con esto se van a dividir las victorias Alexis Garza y el tío Zambrano, y salen empates en esta carrera, en esta competencia. Ellos, bueno, van a estar
indudablemente la gran final del motocross nacional el próximo 2 de octubre, por allá con Nico España, en el motódromo Nicolás España, en Tlajomulco de Zúñiga, próximo 2 de octubre, la gran final del motocross nacional Zona Norte, una de las dos finales que va a haber. Y ahí ya viene celebrando Alexis Garza, va a ganar la competencia. Julio Zambrano segundo, Eduardo Martínez tercero, Cristian López cuarto, quinto lugar Oscar Toledo, sexto José Luis Ruelas, Gerardo Briseño séptimo y Luis Munguía octavo. Tenemos entrevistas con el buen Alexis Garza. Hola, soy Alexis Garza, estoy en la categoría MX2. Hoy me fue muy bien. Desafortunadamente en la primera carrera hoy quedé en segundo lugar, pero la segunda me desquité y quiero agradecer a Fibrocer Racing Team, Tavos Extreme Bikes y Talleres Ramos de aquí, Frendidos Zacatecas. Saludos, gracias.